persona es trasladada al centro asistencial, luego a TikTok contra su integridad y, por supuesto, la atención especializada de los médicos, desafortunadamente nos informan que acaba de fallecer esa persona. Son hechos de intolerancia que no se pueden permitir en el país, que lamentamos, que repudiamos, y el llamado a la sociedad colombiana precisamente a evitar que se presenten estos casos.